Bueno, amigos, bienvenidos aquí al canal, nuevo episodio de For Honor. Muchísimas gracias por estar ahí. Este es el capítulo 1-6 que corresponde al último de la facción de caballeros. Al último, por visto, en este son 6, y me imagino que en vikingos y en samuráis será lo mismo. Lo que es el modo historia, que es en lo que yo estoy. Y ahora mismo pues está cargando esto. A ver qué pasa, porque está tardando también al estilo de lo que yo me sé. No voy a hacer Spider-Man de otro juego. ¿Por qué tarda esto tanto, coño? En fin, ya, venga. En fin, venga, aquí estamos. Su personaje es una guardiana. Señora, ¿por qué esta fortaleza? No parece más que un depósito. Lo es. Y por eso estamos aquí. Estos bárbaros parecen buenas personas. ¿Eh? Se aceptan los unos a los otros como si fueran familia. Pero todo es una mentira. Cuando cae la noche, se apuñalan, igual que nosotros. Si hay lobos entre ellos, ¿no deberíamos liberarlos? Con la Dalí no vamos a poder jugar, desde luego, desde la facción esta de caballero, ¿eh? Así que seguramente pues no es un personaje que podamos jugar con él. Vamos a ver, porque es la última, debe de ser bastante más complicada, ¿no? ¡Seguid moviendo el ariete! El escepticismo era mi sentencia de muerte. Pero dudar debe era estar parte en de mi modo normal, yo no. Como voy cambiando mucho la dificultad ahora que estoy cayendo, no me he fijado si estaba en normal. En difícil, desde luego, no. Y en fácil puede ser quizá que esté, ¿eh? No digo que no. Puede ser, pero es que no lo he mirado. Desde luego, en difícil no está. No está porque esta es una zona más complicada. Yo voy siempre probando la zona antes de meterme de lleno, como voy ahora. Yo esto ya lo he mirado antes. Pero eso no significa que aquí ahora vaya a completarlo todo, porque seguro que no. No, porque estoy que hacer muchas cosas de mientras que se está combatiendo. Y aquí, por ejemplo, esto antes es que lo hice, ¿no? Lo hice. Y entonces esta zona de aquí, volví unas pocas veces, ¿eh? Esta zona de aquí es que no te puedes despistar buscando ahora pues nada de objeto rompible ni posiciones de buscar y todas esas cosas que nos salen en el polvo, lo coleccionable que tiene esto. Pues no podemos, porque de mientras van a destruir el arrete. Se lo van a cargar. Tenemos que defenderlo y hay que cargarse todo el que esté cerca. Y que no esté cerca también. Hay que ir por todos lados moviéndote aquí, ¿eh? Una parte de bastante jodida. La dificultad siempre es alta. Yo no sé por qué. Es lo mismo si juegas a lo mejor fácil o lo que se te va a encontrar mucha dificultad aquí, ¿eh? A lo mejor si juegas con alguien más que no lo he probado, se puede o no se puede, ya la cosa se suaviza más, ¿no? No sé si esto puede hacer algo por el estilo al juego de Neo, que si ahí sí se podía jugar con un compañero las misiones que tú quisieras. Estábamos en territorio enemigo. El camino de regreso a casa estaba delante. Y el multijugador, pues compré un personaje que no lo puedo utilizar en el modo historia. El modo historia no lo deja. Es una que es la que es también del estilo este. Lo que pasa es que es lo que ocurre, que si tú estás en modo historia y después cambias, porque el juego lo hace cambiar en cuanto acabes el capítulo, ¿no? Entonces ya tienes que elegir si el vikingo es uno, macho o hembra, nada más, no hay más. Si has comprado algún personaje vikingo, no lo va a poder utilizar, no te va a dejar. Ese es el rollo que tiene esto. Vaya, yo estoy convencido de que solamente se puede en modo multijugador los personajes que compras.
salvo que saquen algún parche en el que te permitan ya utilizar en el modo historia el personaje que tú hayas comprado, como ya ha sido mi caso. Entonces, claro, yo, pero indagando en el juego, pues me he dado cuenta de esa putada que tiene esto. No debería ser así, que yo digo, hay cosas aquí en el juego que están hechas. Están hechas malamente, para mi punto de vista. Nada más que yo decir eso, me gusta eso. Porque si tú tienes que comprar más personajes, ahí tienes otra opción, otro aliciente para gastarte más dinero en comprar otros personajes. Que los pueda utilizar tú en tu. En tu odisea de, llamémoslo así, de bien de samurái o sea vikinga o lo que tú quieras, pero no te deja, no sé por qué. Yo no puedo. Y si alguien sabe cómo, por favor que me lo diga. Vamos a ver cómo defiendo yo esto. Aquí estamos viendo la vida que tiene la gente, ¿no? Y entonces, como llega donde eres, todos sabemos que puede llegar. Adiós a Rente. De momento va bien, pero tiene que llegar hasta allí. Va más lento que yo que sé. Esto es más lento que comerse una grana. Joder, ¿de dónde vienes tú por la espalda, cabrón? Es que como me coja el primero y cuando se pone a hacer a decir esa frase de mierda repugnante que acaba de decir en el próximo este capullo, ¿eh? Pasa es que como yo ya lo sé, pues no hace que no. Cabrón. O otra vez lo dice porque estoy a punto de caer. Cuidado para acá, tú. Toma por culo. No he podido hacer. Me ha entretenido mucho con el capullo ese. Y el arriete se ha ido a la mismísima mierda. Estábamos en territorio enemigo. El camino de regreso a casa estaba adelante. Claro. Muy bien. Perfecto. Pues menos mal que estaba adelante. Porque si llega hasta detrás. ¿Cómo voy limpiando esto? Hombre, no me fío. Esta gente está lanzando flechas. Están haciendo daño. No puedo entretener en buscar esto, ¿eh? Pero es que no me puedo entretener. Yo sé que por ahí arriba o hay más vasija y más historia, pero es que no me puedo liar buscando esto, porque entonces adiós al frente. Anda, le han endiñado un viaje bueno, ¿eh? Me parece, ¿eh? Calla ya, coño, que me quita la ilusión, coño. Y vete a tomar por culo. Vamos a ver. Silent, la purga. Ahí empiezan a atacar, vienen por todos lados intentando destruir. En este caso tu casa, ¿no? Tu sede. Pues aquí la sede viene a ser pues el arriete. Están saliendo por todos lados atacando. No lo recordaba. ¿Eh?
Aquí izquierdo, ahí en lo alto de la montaña, no hay nada que esté pegando bombazo bien. Pero aquí están estos cabrones. Que creía que los había matado, pero no. Eso fue en la otra pasada cuando se me fue el ariete mística. Y aquí, ahora ya por lo menos lo quito. Vamos a eliminar un poco esto porque si no, es que no va a avanzar. Y la niña ahora que no vea que te echaras la pandereta, tío. Coño. Mira la vida de esto. Uy, 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 uy. Mira la vida que le han metido un bimbazo bueno, ¿eh? Esta puta de mierda de allá arriba. Y me parece que la voy a matar. Porque le queda muy poco a la gente. Esto me pasé angustiosa, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? ¡Matan al pelotón! La energía se va donde ya me escuro. ¡Me necesitan! Debíamos proteger el ariete y utilizarlo para abrirnos paso. Venga. No perdamos. No perdamos. Vamos a ver. Ahí. Después de tanto rollo han metido ahí. Oh. Vamos, colega. Vamos. Ah!
parece que el Vejestorio tiene energía, ¿eh? Esto va a ser un combate duro, ¿eh? Gudmundur, el legendario Jarl del Fuerte. Ay, no, está rápido el cabrón, ¿eh? Y yo malo parando esto. Es que no puede ser, tío. No le veo devenido. No lo pillo, me cuesta un trabajo enorme. Y no quiero gastar. Joder. La proeza esa que me hace que todos los golpes sean imparables, yo no quiero usarla. Porque tengo que tener aquí mucho follón todavía. Si alguien ha visto esto, que sepa que aquí viene todavía mucho que hacer aquí. Y no quiero gastarlo, no quiero. Acabo de morir, no toma por culo. Me cago en lo que se pilló empezando con esto. Hay que ver, qué bahía tiene esto, Gudmundur. Hay que ver. El legendario Jarl del Fuerte. Es que es un pedazo el cabrón. Que no se le acaba la energía, a mí sí, a él no se le acaba. Lo único que lo frena es que yo le haga daño. Yo tengo que utilizar eso, Tengo que utilizar la proeza esta. Qué picadillo, que claro. Nada, es eterno, dura 30 segundos. Ya se le ha ido el efecto. Qué asco de tío, bárbaro. Bueno, parece ser que ahora hemos entrado en la segunda fase. Está bien hecho esto, Hay que ver, Ponte en pie. El personaje con el que tenemos que jugar, nosotros no lo ponen cuadrado de milagro, vaya. Lo ponen así para que por cojones tengamos que comprar otro personaje. Pero luego, si no podemos utilizarlo aquí, ¿para qué? Pues... Habíamos entrado. Los vikingos estaban condenados. Pero veo algunas cosas que no me... No habíamos por venido ejemplo, por eso ya mismo. Ya lo he dicho en otro vídeo. Que tú no podamos ver la cara no, que era la primera vez personaje. Que saqueaba una fortaleza. Nada más que podemos ver una lata en la cabeza. ¿Qué me preocupaba? Coño, por favor. No podemos verle la cara, no podemos. No podemos. Y eso me cabrea muchísimo. No sé si el juego puede cambiar más adelante conforme vayamos avanzando. Según, en fin, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que parece cuando me mete un parche o algo. Qué hambre, coño. Sí, tírate al suelo ahí, tírate ahí, descansa. Este es un buen plan. Cabrones. Lo sabía. No hay ninguna guarnición. Pero es que no quiero entretenerme mucho aquí. Lo que quiero es llegar al signo de esto, coño. Pues me estoy entreteniendo más de la cuenta, coño. Tengo que meterme por aquí. No me voy a poder meter, coño, joder. Ay, coño, es que la cámara me está haciendo una putada aquí. Métete ya por aquí, coño. Venga, ¿qué es aquí? ¿Dónde vamos? Como no te des prisa, llegas aquí y aquí la mía. Anda. ¡Prepárate! ¡Vas a morir!
de Gudmundur. Joder, qué mala leche tienen los todos estos, coño. Y utilizando ataque fuerte. Hijo de puta. Quiero quitarme el lobo de en medio porque si no es paseo de incordio. Ahí está. Venga, vamos a ver ahora. Y por lo menos se puede pelear mejor. Pues que no lo pillo, ¿no? Ríndete. Tu gente no tiene por qué sufrir. Vamos a ver. Él no puede parar. Todos los muertos. Pudo ni puede parar. Pero lleva todo. Y esto es lo que hay que hacer, me va a reducir. Poder acabar esta parte. Si no, no puedo. Pues claro que me mato otra vez. Bueno, como no le ha gustado, ha dicho, venga, y usted de ahí y comeros el marrón. Que yo me quito del medio. Todavía nos queda otro enfrentamiento más con él. Ahora sé lo que me atormentaba ese día. Tengo todavía, puedo utilizar otra vez el poder me este. Me debo a los Piedra Negra. Pues... la pureza esa, pues... entonces sí lo puedo ganar en el combate al final. Si no, me va a costar una barbaridad. Es que es el último... vídeo ya o el capítulo de la facción de caballeros del modo historia, y entonces pues es el más jodido. Eso no hace falta ser muy avispado para darte cuenta. Es así. El más jodido. El más fácil el primero, y después de esto no sé si es. Me parece que es vikingo lo que viene. Pasaríamos a la facción de vikingos. Es la única forma. Yo le estoy atacando a los míos, no te lo pierdas. ¡A los míos! Ya decía yo, están los quietos. Son los míos, joder. Qué va, todavía me quedan. Esto, claro, lo que tú ya encuentras se quedan ya contabilizados. O sea que puedes. Dejábamos supervivientes sin hacerlo para que contaran lo que se había perdido en Svergard. El observatorio es. Y cuando se supiera, igual, ya se queda en cuenta para coger lo que quedaba. Bueno, esto es aquí, ¿eh? El último enfrentamiento. Vamos a ver cómo me lo monto. Tengo que utilizar esa... porque si no, no puede ser. Esa pureza la tengo. Y ahora mismo la tengo, me parece, activa. Que puedo utilizarla. Venga, capullo, levántate de ahí con la cara que tiene. ¿Se puede tener ese salto? ¿En un combate real se puede tener ese salto?
con un metal de esta categoría que tiene que tener 70 años. Pero no le vaya. Ahora vaya la mierda. Es que he utilizado el poder, ¿eh? La prensa esa la he utilizado. Has luchado, claro, bien. Me lo he cargado. Púdrete, Engel. Adiós, cabrón. Es que es la, una forma. Yo ese, esa prensa no me la quito de aquí cuando seamos pues, caballero para repetir aquí misiones y tal. A mí esa prensa no me. Es, me gusta mucho. Merci. ¿Por qué estamos aquí? Y Mercy me gusta más como personaje que la guardiana. Creo que lo sabes. No puedo jugar con ella. Mira que lo compré. La tengo comprada. Con unos colores de armadura guapísimo que le tengo puesto cuando me tiene que ser online. En el invierno se matarán los unos a los otros por la poca comida que quede. A mí es que me va la lucha rápida y esta es muy rápida. Esta es el personaje más rápido o héroe más rápido que hay aquí en el juego. Hice un juramento. Te lucharía por la paz. Ah, toma por culo el juramento. Y tú. Todos vosotros. Oye, ¿por qué no quemamos toda la comida? ¿Tú qué crees que harán los clanes si la quemamos toda? ¿Morir de hambre? Unirse. Pero si les dejas restos suficientes, digamos, para dos o tres clanes, lucharán entre sí para hacerse con lo que quede. Se sabrá quiénes son los lobos. No hemos venido a matarlos, sino a demostrarles quiénes son. Para liberarlos. Volvamos a casa. Pues ahora sí. Ahora se ha acabado ya este capítulo y la fase. Que aquí salta un trofeo, ¿eh? Lo que pasa es que como yo esto lo he hecho ya antes, las cosas claras, pues no me va a saltar nada porque ya lo tengo. Ahora, yo esto lo quiero hacer en el modo real, realista, o como se llame esto, para sufrir aquí en cantidad, pero tengo que esperar a subir un poquito más los niveles. Yo creo que me hace falta llegar al 20, por lo menos. Bueno, amigos, pues aquí se queda. Ahora continuaremos seguramente con los vikingos. Un saludo a todos. Aquí a vuestra disposición me tenéis. Muchísimas gracias. Hasta luego.